Bueno, mire, el campeonato cada vez se estrecha más, es más competitivo y así como nosotros le ganamos a Limpio, hoy Platense nos gana, ¿verdad? Pero lo habíamos platicado con los muchachos que iba a ser un partido difícil. Probablemente si Platense perdía este partido, claramente estaba descendido, ¿verdad? Era un hecho. Entonces, está claro que iban a hacer su mejor esfuerzo para salir adelante. Y nosotros probablemente nos confiamos un poco, equivocamos el camino, volvimos a jugar con pelotazo y nos cayó un gol de pelota parada, ¿verdad? Eso nos hace perder el encuentro. Creo que no hay duda que tenemos que mejorar. Es cierto que estamos en los primeros lugares, pero jugando así va a ser muy difícil que sigamos sumando. ¿Qué tanto le pesó a su plantilla los excesos de jugar con Marco Tulio y la ESA? Bueno, mire, Marco Tulio no hay duda que es un buen jugador, ¿verdad? Que no hace su falta. La ERA es el hombre que me hace el fútbol en el medio. Y son piezas claves. Yo en un principio le dije que este era un super equipo. Tenemos un plantel limitado, ¿verdad? Y hoy no se funcionó como esperábamos, ¿verdad? Vi un poco de conformismo en algunos tramos del partido, con poca posesión del balón, pero en general la actitud no fue la mejor. Yo creo que Platense hizo méritos para ganarnos, ¿verdad? No hay duda. ¿Qué tanto puede marcarle la plantilla esta derrota de cara a lo que viene? Ahora tocó, ¿no? Real Sociedad. Sí, no, bueno, hay que trabajar duro, corregir los errores y encarar el siguiente partido con todo, ¿verdad? Hemos planteado que lo que venía en la segunda vuelta eran 9 finales para nosotros. Hoy no la tomamos así. Así que espero que esta pérdida nos haga reaccionar y retomemos de nuevo las cosas que hacemos para ganar los partidos, ¿verdad? Así es que confío en que, digo, a veces hay que perder para ganar, ¿verdad? Y que esto nos haga cambiar de actitud para el próximo partido. Profe, finalmente, con lo que vio de la plantilla, ¿no? Sin temor a juzgar lo sucedido, pero ¿o qué valores se quedan, ¿no? De lo poco que puedo rescatar. Bueno, mire, el plantel siempre hace un buen esfuerzo, pero hoy sí hice el esfuerzo, pero no adecuadamente, ¿verdad? Equivocamos el camino, nos faltó tener posesión de balón. Estamos muy pobres en disparos a marco, ¿verdad? Y así es difícil hacer goles.